En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense, mis hermanos. María, verdadera madre. Si nosotros miramos la vida de la Santísima Virgen, encontramos una persona que no tuvo su propia empresa, una persona que no buscó la fama, una persona que no llevó una vida de placer, una persona que no amasó una gran riqueza, una persona que parece que tuvo solo un propósito, una persona que tuvo una sola dirección, y esa dirección está resumida en las palabras que ella misma dijo: aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Esa frase la dijo María Santísima el día de la Anunciación, pero la vivió no solo ese día. La dijo un día, pero la vivió toda la vida. Y esto precisamente es lo que hace singular la vida de la Madre de Jesucristo, una vida marcada por la voluntad de Dios. Una vida marcada completamente por el cumplimiento de la voluntad de Dios. No es extraño entonces, mis hermanos, no tiene nada de raro que el demonio deteste y al mismo tiempo tema tanto a la Virgen María. Las personas que practican, por encargo de la iglesia, practican exorcismos, es decir, aquellas oraciones con poder para expulsar al demonio cuando se ha adueñado de una persona, las personas que practican exorcismos consistentemente nos enseñan que el demonio detesta con toda la fuerza de su ser, detesta a la Virgen, pero también le tiene miedo. La odia, pero también le teme. Y la razón por la que la odia es la misma razón por la que la teme, porque en ella se realiza la voluntad de Dios. Esta es una primera enseñanza que yo quisiera que quedara clara para nosotros. Ella cumple la voluntad de Dios, y esta es la razón por la que el demonio la odia, pero también es la razón por la que el demonio la teme. El apóstol Santiago, en su carta, nos dice algo muy hermoso. Nos dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Uno puede preguntarse cómo es posible que nosotros, siendo realmente pequeños en comparación con los ángeles, cómo nosotros, siendo pequeños, podemos vencer al demonio. Y la respuesta está en que, en la medida en que nosotros perseveramos unidos a Dios, la fuerza de Dios actúa en nosotros. Y además, a medida que nosotros perseveramos en Dios, el demonio, viéndose rechazado, viéndose resistido, queda también humillado, y no hay nada que le cause mayor ira, no hay nada que le cause mayor humillación y dolor al demonio que verse derrotado. Cada uno de nosotros, mis hermanos, puede seguir la escuela de María Santísima. Cada uno de nosotros puede seguir esa escuela de humildad y de unión con la voluntad de Dios. Y efectivamente el demonio huye de nosotros. Aquella gran santa de nuestra iglesia católica, doctora, gran maestra espiritual en la iglesia, que se llama Santa Catalina de Siena, ella dice: al principio en la vida cristiana, el cristiano le tiene temor al demonio, pero a medida que va creciendo y se va uniendo más a Dios, luego es el demonio el que le tiene miedo al cristiano, porque sabe que tiene derrota segura, porque sabe que va a ser humillado. Y repito, No hay nada que le duela más al demonio que el ser humillado. La vida de María entonces está completamente marcada por el querer de Dios, por la voluntad de Dios. Esa es la belleza de ella, que en ella se realiza el plan de Dios. Esa es la sabiduría de ella, que así conoció el querer del Señor. Y esa es también, mis hermanos, esa es también su victoria. La victoria de ella está ahí, en la unión perfectísima con la voluntad de Dios. Eso es también lo que nosotros estamos llamados a vivir. ¿Y qué era lo que Dios quería de ella? ¿A qué entregó ella toda su fuerza, todo su corazón, todo su amor, toda su vida? Lo entregó solamente a una cosa, a una misión, a una tarea. Y esa misión es ser la madre del Mesías. Ella no hizo más. Repito lo que dije al principio. No tuvo una empresa, no amasó riqueza, no pretendió volverse famosa, no llevó una vida de lujo, no se rodeó de placeres. Ella solo tenía una tarea, y esa tarea era ser la madre del Mesías. Y eso fue todo lo que ella fue. Por supuesto, ser la madre del Mesías significa entregar su vida para que eso fuera posible. Y con la ayuda del Espíritu Santo al que hemos invocado, vamos a tratar de descubrir lo que esto quiere decir. Entregar su vida. Ella entrega su vida. Este entregar la vida para dar vida. Ese es el misterio de la maternidad. Y ese es el misterio en particular de la maternidad divina. El misterio de la maternidad de la Virgen Santísima. Lo puedes escribir exactamente así. Entregar la vida para dar vida. Se parece mucho a lo que dice Jesús en el Evangelio. El que entrega su vida, el que da su vida, el que pierde su vida, la pierde porque la entrega, porque la dona. El que pierde su vida la salva. La salva porque da vida, porque tiene sentido su vida. El que pierde su vida, o sea, la entrega, el que la da completamente, ese la salva. Mientras que el que retiene su vida, nos dice Jesucristo, el que retiene su vida, el que no la entrega, el que pretende conservarla, en realidad la pierde. Entonces podemos decir que la maternidad divina es la realización más perfecta de esa frase del Evangelio. Ella entrega todo su ser, no reserva nada para sí misma. Quizás tendré que repetirlo la última vez. No tiene su propia empresa, no busca su éxito profesional, no amasa riqueza, no se rodea de placeres, no está buscando lujos. Todo lo que tiene, todo lo que tiene, ella lo entrega. Y esa entrega, esa donación absoluta, eso que podríamos llamar perder la vida, es la realización plena de su vocación, es la realización plena de su gozo, es la realización plena de su victoria. Eso es lo que nosotros encontramos en la Santísima Virgen María. O sea que el misterio de la maternidad de la Virgen, el misterio de esa maternidad no es otra cosa, mis hermanos, sino el misterio de entregar vida, entregar la vida para dar vida. Entregar la vida para dar vida. Este misterio precioso es la clave del sentido de la vida. Es decir, si tú quieres llevar una vida que tenga significado, una vida que tenga paz, una vida que tenga alegría, una vida que tenga propósito, la clave es esa. Es decir, si tú das vida, si tú traes vida a otras personas, entonces tú encuentras el sentido de tu propia vida. Y en la medida en que nosotros nos vamos volviendo egoístas, y en la medida en que nos vamos encerrando, vamos perdiendo el horizonte. El Papa Francisco lo dice en su encíclica El gozo del Evangelio. Precisamente el gozo del Evangelio es el gozo de una vida plena, de una vida entregada, de una vida que se ha dado. Y dice el Papa también en esa encíclica del gozo del Evangelio, dice que en la medida en que nos llenamos de egoísmo, nos llenamos de tristeza. Hay varias comparaciones que me parece que nos ayudan a entender esto, porque ese es el misterio de la maternidad y ese es el misterio de la vida humana misma. Mira esto, si tú tienes agua, todo lo bueno que puede hacer el agua que trae vida, el agua que sirve para las cosechas, el agua que bebemos, el agua que nos limpia, todo lo bueno que puede hacer el agua. Pero si tú tienes el agua y la retienes, si tú tienes agua detenida demasiado tiempo, tú sabes lo que va a pasar. Esa agua se va a dañar. Esa agua estancada apesta. Esa agua estancada se corrompe. El agua, para poder hacer el bien, necesita correr. Entonces, cada uno, mientras vamos haciendo estas reflexiones de la maternidad divina, cada uno de nosotros tiene que preguntar, ¿dónde están los pozos de agua estancada? ¿Dónde están? Un gran predicador de la antigüedad, San Basilio, decía, las cosas que tú retienes, habiendo gente que las necesita, son robos que tú haces. Entonces, toda la ropa que tú nunca utilizas, para que lo pensemos todos, la ropa que tú nunca utilizas y que está ahí pudriéndose en un armario, esa ropa te hace daño a ti y no le hace bien a nadie. O sea, te hace daño lo que retienes. Esa agua que tú retienes y que sería la vida de todo un campo, que sería la vida de toda una ciudad, que sería la vida de tantas personas, esa agua retenida es podredumbre para ti y es necesidad de otros. Entonces, la vida está para darla, mis hermanos. La vida está para entregarla. Y esa agua que tú no das, eso que tú no das, eso que tú no compartes, se te daña. Yo creo que muchos de los que estamos aquí conocemos la experiencia de esos poquitos de comida que guardamos en la nevera, ¿no? En esto que en algunas partes llaman un tupper, ¿no? Estos recipientes de plástico, entonces se guardan esos poquitos de comida, entonces quedó un poquito de comida y lo metemos por allá y se va metiendo y va entrando finalmente en la dimensión desconocida, ¿no? Un día abres tu nevera, tu refrigerador, enfriador, como lo llames, y dices, ¿esto qué? No sé, pero aquí tiene como un olor feo, ¿qué es esto? Hasta que por allá desentierras, ¿cierto?, el poquito de unas enchiladas de marzo. Que ya eso tienen formas de vida extraterrestre, ya que les ha crecido. Entonces, eso es lo que pasa, que toda esa vida que nosotros retenemos, todo ese amor que no damos, toda esa alegría que no compartimos, toda esa luz que no llevamos a otras personas, eso es lo que nos hace daño. Entonces cada uno tiene que preguntarse, ¿dónde están mis pozos de agua que se está dañando? Que se está dañando. A ver, yo no soy psicólogo, yo no soy psiquiatra, yo soy sacerdote, básicamente predicador, profesor. Pero les voy a contar una cosa, en 26 años de sacerdocio que ya tengo, uno ha alcanzado a conocer muchos miles de personas, mucha gente. Y yo he conocido muchas personas, algunas de las cuales tienen situaciones difíciles, por ejemplo, depresivas, personas depresivas. Yo no quiero que ustedes tomen esto como si fuera un consejo médico, simplemente es una palabra de un amigo de ustedes. ¿Qué les voy a decir? En los años que yo tengo de sacerdocio y de vida, en todos los años de mi vida, yo no he conocido una sola persona que tenga una actitud de servicio, de ayudar, de colaborar, de aportar y que sufra depresión. Yo no he conocido una sola persona que sufra de depresión si está en la actitud de dar, de ayudar, de aportar, de colaborar, de levantar a otros. Parece que el corazón humano está hecho de tal manera que cada vez que tú ayudas a otro a levantarse, tu corazón se levanta. Cada vez que le das la mano a alguien, tú encuentras la mano de Dios levantándote a ti. Cada vez que tú secas las lágrimas de alguien, limpias también tus mejillas. Cada vez que tú iluminas con tu sonrisa a alguien, Una sonrisa desde el cielo brilla sobre ti. Cada vez, eso no falla. Esa es ley de la vida. Esa es la manera como Dios nos ha hecho. Porque Dios quiere que el torrente de su amor llegue hasta ti, que tú te sientas amado. Pero Dios quiere que ese torrente no llegue y se estanque. Dios no quiere que se estanque en ti. Dios quiere que esa luz que ha llegado a ti llegue también a otros. Por eso dice el apóstol San Pablo en una de sus cartas, nosotros llevamos en el rostro descubierto la gloria de Cristo. Es decir, el resucitado me ilumina a mí, pero después mi rostro se convierte también en una luz que ilumina a otros. Y esos otros se llenan de la luz de Dios y llegan a otros. Ese es el plan de Dios. Que tú recibas y que tú des, y que tú entregando a otros, sientas cómo Dios aumenta la bendición en ti. En el capítulo 1 de la segunda carta a los Corintios dice el apóstol San Pablo, el consuelo que nosotros recibimos es el mismo consuelo que nosotros damos. Y en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, dice San Pablo, en el capítulo 15 dice San Pablo, la palabra que nosotros hemos recibido es la misma palabra que nosotros damos. Es decir, que esa es la clave de la vida. Hermanos, la vida no es complicada. La vida no es complicada, la vida es sencilla. Somos nosotros los que la complicamos. Y la sencillez preciosa del corazón inmaculado de María está ahí para recordárnoslo. Que la vida no es complicada, hermanos. Es simplemente eso. Es el milagro de que cuando tú levantas, te sientes levantado. Y cuando tú sonríes, sientes la sonrisa de Dios. Y cuanto más amas, más amor te llega. Tú piensas, por ejemplo, en lo que es un depósito como una represa. Si la represa se llena y no da, no le puede entrar más. Pero cuando la represa empieza a dar y a producir energía, y a producir fuerza, y a producir vida para muchas personas, a medida que la represa se desocupa, la represa puede recibir más. Y esa ley se cumple siempre. Esa ley se cumple siempre. Ese es el misterio de la maternidad. O sea que de alguna manera todos, especialmente las mujeres, pero todos estamos llamados a vivir este misterio de la maternidad de María. San Francisco de Asís no tenía miedo de decirle a sus frailes, que eran bien hombrecitos, bien varones, de decirles, ustedes tienen que aprender a ser madres. Les decía a los frailes, a los hombres, que tenían que aprender a ser madres. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a dar vida. ¿Quiénes? Todos. Todos tenemos que aprender que eso es así. Entonces, ¿qué hemos planteado hasta ahora? Llevamos 2 puntos. Me encanta que mucha gente está tomando apuntes. Espero que los que no estén tomando apuntes se sientan avergonzados en este momento y digan, pero ¿por qué me pasa eso? ¿Por qué soy así? ¿Por qué? ¿Por qué soy así? ¿Por qué? Bueno, seguimos. Llevamos 2 puntos. 2 puntos principales llevamos. El primero, que la vida de María fue cumplir la voluntad de Dios y que por eso el demonio la odia, pero por eso también el demonio le tiene miedo a ella. Y lo mismo va a pasar con nosotros. Lo mismo va a pasar con nosotros. El segundo punto que hemos visto es que el misterio de la maternidad es entregar vida para dar vida. Y que eso significa que cuando nosotros levantamos a otros, somos levantados por el Señor. Es el misterio de la maternidad divina y es el misterio del sentido de la existencia. Pero ahora que tenemos esas ideas claras, veamos qué está pasando en nuestro mundo. Nos damos cuenta que nuestro mundo va exactamente en la dirección contraria. El mundo es, preocúpate de ti y solo de ti. En buena parte por la codicia, mis hermanos. En buena parte por la codicia. Durante mucho tiempo, eso está cambiando ahora un poco, pero durante mucho tiempo la manera como funcionaron todos los servicios de internet era con cuentas solo personales. Eso significa que, a ver, vamos a dar un par de ejemplos. Eso significa que cuando tú hace años comprabas un libro, era un libro para ti, Era un libro para tus amigos, era un libro para tus hijos, te morías tú y ahí quedaba el libro. Entonces compraste una buena obra de literatura. Crimen y castigo de Fiódor Dostoievski. Compraste Crimen y castigo, una edición muy bonita. Es un libro que realmente le hace pensar a uno en muchas cosas. Es un clásico, por supuesto, de la literatura universal. Compraste Crimen y castigo, lo leíste, lo disfrutaste. Se lo prestas a un amigo, lo leyó una hija tuya, se lo prestaste a tu cuñada, el libro regresó. Es decir, era un libro para todos. Pero resulta que llegaron los libros electrónicos. Entonces, con los libros electrónicos, tú tienes que utilizar un sistema como Nook o como Kindle, que es el más famoso de los libros electrónicos, o también tienes los Google Books y tienes los Apple Books, y entonces tú puedes tener tus libros. Entonces, en un aparato como este, en un celular como este, tú puedes tener una multitud de libros. Entonces, si yo compro Crimen y castigo y lo tengo aquí en mi celular, y entonces llega mi amigo y me dice, oye, te veo metido en esa lectura, ¿qué es lo que estás leyendo? Ah, estoy leyendo una obra de Dostoievski que se llama Crimen y castigo. ¿Puedo leer? Claro, cómpralo. ¿Sí me explico? Entonces, los sistemas actuales, el sistema capitalista nos hace esencialmente egoístas. Es lo mío, es mi cuenta, es mi password, es mi Wi-Fi. Entonces llegó un amigo a la casa de otro amigo y notó que tenía, pues obviamente, hoy creo que está en casi todas las casas ahora, tenía este sistema, ¿no? El Wi-Fi. Entonces le dice, mira, me di cuenta que tienes aquí, pues tu Wi-Fi, ¿cuál es la clave? Y el otro le dice, la clave es pagar, hermano. Entonces nos vamos volviendo, ¿no? La verdad es que nos hemos vuelto muy dependientes de esto del internet, muy dependientes. Claro, yo quisiera que todo el mundo dependiera de internet por la razón que yo dependo de internet, que es para la evangelización. Imagínense que llegó un señor, este es un pequeño chiste, ¿no? ¿Sí se puede echar un chiste pequeño? Sí, sí se puede. Oiga, llegó un señor... Estaba un señor allá en la funeraria, ¿no? No era un tipo muy piadoso. O sea, era como usted, pero antes de la conversión. Y entonces, este señor no era nada piadoso. Era como usted antes de la conversión. ¿Ustedes son diáconos permanentes? Claro, exactamente. Entonces, quien los ve así, dice, ay, tan santicos, pero vaya uno a conocerlos. Hace unos años. Entonces... Oiga, este señor antes de la conversión llegó allá a la funeraria y como él pues no era convertido y como a él no le interesaba el Señor y como a él no le interesaba rezar, entonces estaba profundamente aburrido en la funeraria. Pero entonces se dio cuenta que había Wi-Fi en la funeraria. Y entonces le pregunta a una señora que era así muy seria, muy piadosa, creo que se llamaba Dora, una cosa así. Le pregunta a la señora Dora, señora, ¿qué quiere? Perdone, señora, ¿cuál es la clave del Wi-Fi aquí? Le dice la señora, respete al difunto, mayúsculas o minúsculas. Ese es el problema antes de la conversión. Yo le advertí que eso era antes de la conversión. Entonces, el sistema capitalista nos vuelve terriblemente egoístas. Terriblemente egoístas. Lo único que interesa es mi ganancia. Lo único que interesa es mi ascenso. Lo único que interesa es cómo puedo yo escalar. Escalar dentro del mundo corporativo. Si antes era un supervisor B, ¿cómo puedo llegar a ser supervisor A? Y después, ¿cómo puedo llegar a ser el supervisor de supervisores? Y después, ¿cómo puedo llegar a ser? Y a medida que las personas suelen volverse más y más egoístas, incluso sus vidas personales y sus vidas familiares se destrozan. Por una razón muy sencilla, porque el ser humano no tiene dos corazones, tienes uno solo. Si tu corazón se volvió egoísta en el trabajo, tarde o temprano vas a ser un egoísta en la casa. Ojo con eso. Entonces, por eso se destruyen muchos matrimonios, porque una persona que está acostumbrada a trabajar 10, 12 horas diarias y en 12 horas está entrenando su cerebro y su corazón solo para pensar en cuánto dinero voy a ganar y cómo puedo ganar más yo y cómo yo gano, cómo yo voy a ganar y yo voy a ganar. Esa persona que tiene 10, 12 horas de estar pensando solo en sí mismo, llega a la casa, llega a su casa y entonces ¿cómo va a mirar a los hijos como estorbos que no le dejan ganar más dinero? ¿Y cómo va a mirar a la esposa o la pretende utilizar como un satélite para sus gustos y placeres, o si no es una persona que estorba? Entonces esas personas no tienen familia. Uno de los desastres que tenemos en el mundo de la política y en el mundo corporativo en su mayor parte, excepciones hay, es que son personas sin familia. Dele usted una pasada a los líderes mundiales, dele una pasada y dígame cuál de ellos tiene una familia decente que haya sido su familia, a la que haya sido fiel. Y usted se encontrará que lo único que encuentra por todas partes, usted verá que por todas partes lo que hay que es infidelidad, traición, apariencias, hipocresía y sobre todo, ¿hijos? Nada. Nada de hijos. Muy pocas excepciones hay. En este momento, y por eso muchos estamos orando. En este momento, en Colombia tenemos una excepción. Tenemos un hombre de una sola esposa, ahora toca hablar así, un hombre de una sola esposa y con hijos. El presidente Iván Duque es el actual presidente de Colombia. Estamos pidiendo a Dios que lo guíe no solo en su familia, sino pues en la responsabilidad que tiene. Pero eso es excepción. Ustedes hagan un recorrido por los mandatarios. ¿Cuál es la vida afectiva? ¿Cuál es la vida familiar de un Maduro, de un Evo Morales? ¿Cuál es la vida familiar de un Ortega, por ejemplo, en Nicaragua? ¿Cuál es la vida familiar de los presidentes, de los últimos presidentes en México? Ustedes conocen cuál es la vida familiar de ellos. Ustedes conocen qué tenemos aquí en Estados Unidos. Ustedes saben que es un divorciado el que está en Rusia. Ustedes saben que Angela Merkel nunca quiso hijos. Ustedes saben que Macron no quiere hijos. Ustedes saben lo que está viviendo la gente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el mundo en el que estamos es un mundo que está exactamente en la línea opuesta, está en dirección exactamente opuesta al plan de Dios. Porque el plan de Dios es entrega, da vida para que tengas vida. Y el mundo, ¿qué es lo que nos está diciendo? Piensa solo en ti. Enciérrate en ti. Concéntrate en tu ganancia. Incluso parece que fuera un gran consejo el que nos dicen. Es esa famosa palabra focus. Focus in your goals. Es decir, enfócate, céntrate solo en tus metas, tus metas, tus metas. ¿Y qué pasa? Que si yo voy tras mis metas y soy una mujer y descubrí que estoy embarazada, entonces ese pedazo de carne que tengo allá en mi vientre me está estorbando para mi meta. ¿Qué hay que hacer? Abortar. El egoísmo siempre deja un rastro de sangre. Estoy en lo mejor, estoy en lo más alto de mi vida corporativa. Estoy a punto de dar el salto. Ahora ya no voy a ser una empresa local, ahora voy a ser una nationwide corporation. Estoy a punto de volverme una empresa en todo el país. Estoy en el momento máximo de crecimiento. Y en eso me dicen, tu mamá está presentando las primeras crisis de Alzheimer y quiere verte. Tengo muchos viajes, tengo mucho que hacer. O sea, ¿qué quiere ella? O sea, que vaya a ¿qué quiere? No, solo que quiere verte, que te echa de menos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace con ella? ¿Qué se hace? No, mira, vamos a comprarle, hablemos con los hermanos, le compramos alguna cosa en un condominio por allá en la Florida. Allá va a estar bien, allá hay gente que la cuida bien. Pero es que ella quiere verte a ti, a ti. No, allá la van a cuidar bien, incluso tienen estas cuestiones de spa y eso les ayudan con el ejercicio. Y le van a cuidar la dieta y le van a dar sus medicinas. Es que la medicina que ella quiere es verte a ti. No, ahora es muy difícil, tal vez para Navidad, tal vez, o sea, no puedo garantizar, tengo que ser sincero. Estoy en un momento de expansión, estoy en un momento de crecimiento, Así se vuelve el mundo. Y simplemente le escriben a la empresa, cuando mi madre muera me notifican para hacer los arreglos de herencia. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Que el mundo se vuelve terriblemente duro, terriblemente frío. Y el mundo se va convirtiendo en que si no sirves, estorbas. Y si estorbas, te vas. Y entonces, ¿quiénes estorban? Estorban los que tienen limitaciones mentales. Entonces, en un país como Islandia, que tiene una población mucho menor de 500.000 de habitantes, no hay ni un solo niño con síndrome de Down. Estos niños que son a veces llamados, el término no me gusta, pero solo para que nos entendamos, los niños que son llamados mongólicos. No hay un solo niño con síndrome de Down, a todos los han matado, a todos. A todos los matan antes de nacer. En Dinamarca, el 95% de los niños con síndrome de Down ya han sido asesinados. O sea, esto que estamos diciendo no son palabritas, es un chorro de sangre humana. Así se vuelve el mundo. Y por eso, mis hermanos, por eso yo pienso, qué gran ejemplo es María. Hermanos, si nosotros no volvemos al corazón de María, si nosotros no volvemos a lo que ella representa, a lo que ella revela, a lo que ella nos muestra, ¿qué va a hacer de este mundo? Un mundo donde a los papás les estorban los hijos, y luego un mundo en el que a los hijos les estorban los papás. Un mundo en el que al esposo le estorba la esposa, porque ya me cansé de ella, ya tuve todo el sexo que quería con ella, ya probamos todas las posiciones, ya se puede ir de mi vida. Un mundo en el que a la esposa le estorba el esposo. Esto no está pasando solo en estos países, está pasando también en nuestros países. Nosotros venimos de Latinoamérica, ¿no? La gran mayoría, creo que todos los que estamos aquí casi. Hace poco tengo la tristísima experiencia de un amigo, somos amigos, nos conocemos hace más de 20 años. Él se casó con una gran mujer, una mujer muy inteligente. Muy, pero muy inteligente, o sea, de ese tipo de personas que tienen una gran capacidad para la negociación. El área comercial fue siempre el gran éxito de ella. Entonces, ¿qué hizo la empresa? La empresa empezó, como decimos en mi país, a endulzarle el oído, a decirle palabras bonitas. Entonces esta mujer cada vez le parecía más aburrido gastar el día con los hijos, qué pereza los hijos. O sea, en el tiempo en el que yo estoy ayudando a hacer tareas a los niños, en ese tiempo podría estar cerrando negocios. Entonces ella empezó a sentir que el tiempo que ella pasaba con los hijos era tiempo perdido. O sea, ponerme yo a jugar con el niño, a jugar a que vamos a formar las palabras, a que, a ver, toma los cubos con las letras, vamos a, ¿qué? Yo en ese tiempo estoy cerrando negocios con Ecuador, estoy cerrando negocios con Argentina, es más, ya tengo unos contactos en Bélgica. Entonces ella empezó a sentir que todo lo que fuera la casa y todo lo que fuera los hijos era una pérdida de negocios. Y entonces el esposo empieza a decirle, mira, es que te necesitamos más aquí. Y entonces la respuesta de ella es, tú no me vas a limitar a mí. Tú no me vas a poner un freno a mí. La cosa llegó a un punto en el que la empresa le dice a ella, estamos hablando de Colombia, ¿no? La empresa le dice a ella, tu desempeño es el más alto de los últimos años, porque eso sí, para acariciarle el oído a la gente son extraordinarios. Tu desempeño es el más alto de los últimos años. Te llamaría la atención triplicar tu sueldo. Oiga eso, triplicar tu sueldo. Ustedes saben que los sueldos en Colombia son mucho menores que en Estados Unidos, obviamente. Pero por decirte algo, si ella se estaba ganando $5,000 al mes, le dicen, ¿a ti no te gustaría ganarte 15 al mes? $15,000 al mes. Bueno, ¿y qué hay que hacer? Tendrías que pasarte al centro de operaciones para toda América Latina. El centro de operaciones lo tenemos en el DF, lo tenemos en México. Y la escuela de los niños y los amigos de los niños y el trabajo del esposo, nada de eso cuadraba. Pero ella ya en ese momento estaba tan fascinada, estaba tan obsesionada con su éxito, su éxito profesional, estaba tan completamente obsesionada con su éxito, que entonces ella le planteó más o menos al esposo las cosas en estos términos. Mira, me ha salido la oferta de la vida para México, entonces organicemos las cosas. No le dijo, hablemos, no le dijo, ¿tú qué opinas? No le dijo, ¿qué va a hacer de los niños? Le dijo, organicemos las cosas. Y entonces él le dijo, pero espera un momento. Claro, en ese momento ella estaba ganando mucho más del doble de lo que él ganaba. Y ahora pues se le iba a triplicar el sueldo. Pero fíjate cómo el argumento solo es dinero, dinero, dinero y dinero. Ese es el único argumento. Entonces él le dice, no, no, espera un momento. ¿Espera qué? ¿Espera qué? Yo no voy a esperar. Otra oportunidad de estas jamás se me vuelve a presentar. Y si no vienes conmigo, pues esto se acaba. Así. Y se acabó. Y se acabó el matrimonio. Y esta mujer ha dejado sus hijos. Y esta mujer ha dejado el esposo. Por supuesto, yo no sé cuánto vale un bolso, una cartera. Yo no sé cuánto vale un bolso de esta señora. Es decir, en un momento dado ella puede tener puestas sobre su cuerpo, qué sé yo, 4.000, 5.000 dólares, entre joyas, reloj, última tecnología, zapatos, bolsos. Y ese es el modelo de la mujer exitosa, ¿no? Esa es la mujer exitosa. Esa mujer habla 3 idiomas, esa mujer recorre el mundo, esa mujer está en asambleas de accionistas en Bélgica con esto de la Unión Europea, en Londres con estas grandes empresas que tienen allá sus sedes. Esa es la mujer exitosa, esa es una mujer de éxito. Un jurado, un juzgado, en Colombia, pues decidió dejarle la custodia al varón, que no es lo usual, pero es que ustedes ven la historia que les estoy contando, que es de la vida real. Por supuesto no puedo decir los nombres, pero es de la vida real, personas que yo conozco personalmente. Entonces fíjate cómo el mundo va en una dirección que es completamente opuesta a la de Dios, pero fíjate el rastro de sangre. Entonces en ese momento la hija mayor de ellos tiene 12 años. La hija mayor de ellos necesita una mamá para que le explique bien cómo es la menstruación. Pero la mamá está cerrando negocios. La mamá está ganando 15.000 dólares al mes. Entonces la mamá no tiene tiempo para explicar menstruaciones. La mamá no tiene tiempo para darle un abrazo a la hija. La mamá no tiene tiempo para decirle qué alegría que seas mujer. Vamos a ser buenas amigas. No tiene tiempo para eso. Ahora dime qué va a pasar con esa hija. Ahora dime cómo va a crecer esa niña. Ahora dime cuáles son las consecuencias que vienen para ella. Y hay otro hijito que entonces ya se queda sin mamá. Y ahora dime qué dice el papá cuando este hijo que tiene 7, 8 años dice, papi, pero mi mamá va a volver. Dime cuántos miles de dólares vale esa pregunta. ¿Cuánto dinero hay que pagar para que esa pregunta tenga una respuesta? ¿Mi mamá va a volver? Por supuesto que el egoísmo no es algo que suceda únicamente en las mujeres. Aquí no se trata de señalar a las mujeres. Cada vez está pasando más en la mujer. Eso sí es un hecho. ¿Por qué? Porque las empresas se han dado cuenta que pueden capitalizar esos grandes dones de la mujer que mencionábamos en la charla anterior. O sea, nosotros hablábamos de cómo la mujer tiene esa inteligencia integral, esa inteligencia holística. La mujer tiene una capacidad de percepción increíble. Entonces, ¿qué está pasando? Que las empresas cada vez están capitalizando más los talentos de la mujer. En sí mismo eso no es malo. El problema está en que muchas veces esto sucede de una manera desproporcionada y en el momento en el que la mujer despierta, se da cuenta que no tiene hogar, que no tiene sentido, que no tiene nada. Entonces, ¿qué ha sucedido en estos últimos años? Las enfermedades cardiovasculares están aumentando en las mujeres. El alcoholismo está aumentando en las mujeres. La depresión está aumentando en las mujeres. Y el suicidio está aumentando en las mujeres. O sea, hay algo que estamos haciendo muy mal. Por supuesto, yo no quiero que esto se mire como que estamos culpabilizando simplemente a la mujer. Muchas veces el egoísmo de la mujer es una especie de venganza o de retaliación por décadas, por siglos de egoísmo masculino. Porque es que muchas veces nosotros los hombres hemos sido terriblemente egoístas. Entonces, estos movimientos feministas que de alguna manera están moldeando la cultura de nuestro tiempo, estos movimientos feministas se apoyan en siglos de explotación machista y se apoyan en siglos de agresividad contra la mujer. Entonces, el neomarxismo feminista está utilizando ese recurso. La verdad es que el ser femenino, la personalidad femenina, está siendo terriblemente deformada y atacada en nuestro tiempo por una cosa que se llama neomarxismo. Entonces, para sus apuntes, porque ya veo que hay gente que se cruzó de brazos, como diciendo, ya no tengo que tomar más apuntes. Entonces, para sus apuntes, escriba lo siguiente. El neomarxismo feminista aplica a la mujer lo que el marxismo clásico decía de los pobres. El neomarxismo feminista aplica a la mujer lo que antes se decía de los pobres. Antes quiere decir en el marxismo clásico, lo que en el marxismo clásico se decía de los pobres. ¿Qué era lo que se proponía en el marxismo clásico con respecto a los pobres? ¿Qué era lo que se decía? Lo que se decía era, o sea, ¿qué fue lo que dijo Marx? Lo que dijo Marx era, se está cometiendo una terrible injusticia contra los pobres, concretamente contra los obreros, la clase obrera. Se está cometiendo una terrible injusticia contra los obreros. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer conscientes a los obreros de la explotación que están sufriendo. Hay que organizar a la clase obrera y hay que adueñarse de los medios de producción de manera que ahora sirvan a todos y principalmente a los mismos obreros. Esos son los grandes principios del marxismo clásico, por favor tenerlos claros, porque es exactamente la misma lógica que se está utilizando en el movimiento LGBT y es exactamente la misma lógica que utiliza el feminismo, sobre todo el llamado feminismo extremo. Entonces, le repito los principios del marxismo clásico para que usted vea cómo paradójicamente, el neomarxismo y el capitalismo se unen en una misma causa para la destrucción del corazón femenino y la destrucción del sentido de la vida humana. Entonces, vamos por orden, por favor, porque aquí esto adquiere un otro nivel. Mire, ¿qué era lo que decía el marxismo clásico? El marxismo clásico dice, hay un sector amplio de la población que es la clase obrera y que está siendo explotada. Hay una injusticia. ¿Qué respuesta le vamos a dar a eso? Primero, vamos a hacer conscientes a la clase obrera, vamos a hacerlos conscientes de la explotación que tienen. Segundo, vamos a organizarlos. Y tercero, vamos a tomar por la fuerza los medios de producción. Por eso el ingrediente fundamental para el marxismo es la lucha de clases. De lo que se trata no es de sanar las heridas, de lo que se trata es de que haya unos perdedores que son los malditos burgueses, los malditos ricos, los malditos adinerados, los dueños del poder. Ellos son unos malditos y hay que acabar con ellos. Ese es el marxismo. No se trata de sanar heridas, no se trata de tender puentes, no se trata de arreglar las cosas. Se trata de llegar al combate, se trata de llegar a la lucha, porque para Marx la historia es dialéctica y eso significa que la historia es lucha. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Hacer conscientes a los que son explotados, organizarlos y hacer que se adueñen de los medios de producción. Ese es el marxismo clásico. Pero entonces, a principios del siglo XX, hubo un italiano, un comunista italiano que se llamó Antonio Gramsci. Eso se escribe Gramsci. Ojalá usted escriba ese nombre porque lo que usted averigüe sobre las teorías de Gramsci le va a ayudar a entender lo que está sucediendo con el movimiento pro-gay, el movimiento LGBT en este país y en el mundo entero, y lo que está sucediendo con el feminismo. Gramsci. Gramsci, como si fuera ese Gramsci. Gramsci, Antonio Gramsci. Este comunista se dio cuenta que no se podía seguir funcionando con el marxismo clásico porque las desigualdades sociales no se limitan al tema económico. Entonces, Antonio Gramsci fue el gran ideólogo de la ampliación del marxismo a otros sectores de la población, como por ejemplo la mujer. Entonces, ¿en qué consiste el neomarxismo? El neomarxismo es la búsqueda de otros sectores de la población que cumplan las condiciones del marxismo. Por ejemplo, la población homosexual. Resulta que las personas homosexuales han sido discriminadas, han sido torturadas, han sido ridiculizadas, han sido ofendidas. Entonces, ¿qué es lo que propone el neomarxismo LGBT? Lo que propone es dirigirse a esa población, organizar esa población y atacar los medios que pueden producir un cambio en la sociedad. Eso es exactamente lo que ha sucedido. Dirigirse a esa población, organizar esa población, por ejemplo, con estas grandes marchas, las grandes parades del orgullo. Entonces, organizar esa población y luego llegar a adueñarse de los medios de cambio social. Para Marx, los medios de cambio social era adueñarse de los medios de producción económica. Para el mundo LGBT, adueñarse del cambio significa producir leyes que respalden lo que ellos quieren, sobre todo leyes en términos de familia y de educación. Exactamente lo mismo sucede en el caso del feminismo. El feminismo, entonces, ¿cómo funciona? Nos vamos a dirigir a las mujeres, vamos a hacer conscientes a las mujeres, vamos a organizar a las mujeres y vamos a producir cambios legales que traigan consecuencias para las mujeres. Esos cambios legales ya están sucediendo en muchas partes. Así, por ejemplo, en el país de España, en ese país que es España, si hay un matrimonio, hombre y mujer, y si la mujer acusa sin ninguna prueba, sin llevar ningún testigo, sin ninguna opinión médica, dice, ese hombre me ha golpeado, ya ese hombre va para la cárcel por la sola palabra de ella. Por la sola palabra de ella. Ese es el tipo de legislación que se está aprobando en España en este momento. Eso es lo que quiere el feminismo. Es decir, es un movimiento de revancha, es un movimiento de venganza y es un movimiento de adquisición del poder. ¿Eso cómo se llama? Se llama neomarxismo. Entonces, hay que entender, mis hermanos, que hay dos fuerzas sociales que están sucediendo actualmente y esas dos fuerzas sociales tienen un impacto inmediato en las familias, un impacto inmediato en los jóvenes y especialmente tienen un impacto inmediato en la mujer. Esos dos movimientos macro se están dando en este momento en un país como Estados Unidos, se están dando en este momento prácticamente en todos nuestros países. Un movimiento parece que fuera de derecha, otro movimiento parece que fuera de izquierda, pero en el fondo producen exactamente el mismo efecto. El movimiento de derecha se llama capitalismo, capitalismo extremo, capitalismo salvaje. El movimiento de izquierda se llama neomarxismo. Y tanto el capitalismo que nos vuelve egoístas, como el neomarxismo que organiza estos colectivos y estos lobbies, el lobby LGBT, el lobby feminista, etc., tanto el capitalismo salvaje como el neomarxismo cultural tienen el mismo propósito. ¿Y el propósito cuál es? El propósito es mujeres que se concentren únicamente en su éxito, en su dinero, en su placer, en su cuerpo. Por eso es muy importante, el tema de la sexualidad femenina es supremamente importante dentro de todo este esquema, porque lo que interesa es que la mujer mire su sexualidad básicamente como una experiencia que revierte sobre ella misma. Es decir, yo voy a disfrutar de mi cuerpo sola o con otro, sola o con otra, voy a disfrutar de mi cuerpo, voy a gozarme yo, y yo con yo, y yo para mí, y yo a mi lado, y yo... y yo, y yo. Esa es la idea de sexualidad que aparece ahí. De manera que la maternidad es vista como un desastre, es vista como un fracaso, es vista como un problema, es vista como un estorbo. En la confluencia, tal vez esta es la frase más fuerte que tengo que decirte en esta predicación, en la confluencia del capitalismo salvaje y del neomarxismo cultural, solo hay una cosa que está clara, y es la ruptura entre femineidad y maternidad. Es decir, ese doble ariete, ese doble misil del capitalismo salvaje, que es egoísta, y del neomarxismo cultural, que es egoísmo de colectivo, el uno es egoísmo de personas, el otro es egoísmo de colectivo, en la confluencia de esos dos movimientos, el doble golpe de esos movimientos que está produciendo, que las chicas no quieren hijos, las chicas no quieren matrimonio, Las niñas no quieren entregarse a nadie. Lo único que interesa es mi dinero, mi grupo de amigos, mis vacaciones, mis restaurantes, mi placer, mi cuerpo, que lo voy a gozar hasta que explote. Eso es lo único que interesa. Es lo único que interesa para mí. A mí solo me interesa lo que me produzca placer, ganancia, prestigio, ascenso. A mí. Ese es el mundo. Y entonces, ¿cuál es el resultado de eso? El resultado de eso es una infinita tristeza. Es un vacío profundo. Un vacío profundo. Porque todos, pero especialmente las mujeres, todos hemos recibido tanto para dar. Y todo lo que tú no das, se te pudre. Es una frase fea, ¿no? Fea, pero ojalá la escriban. Todo lo que no doy se me pudre, se pudre. Entonces, esta mujer que está saturada de dinero, que está saturada de crédito bancario, que está saturada de orgasmos, que está saturada de lugares, que está saturada de placeres, esa mujer que está saturada de todo eso, sin embargo se siente infinitamente triste, depresiva, y necesita pastillas y pastillas y pastillas, y psiquiatras y psicólogos y tratamientos y terapias y yoga y aromas, y tráiganme algo más. Porque está vacía. Está vacía. Y resulta que la única manera de vencer el vacío es dando. ¿Qué tal esa frase? ¿Eh? La única manera de vencer el vacío es dando. Y esa mujer está vacía. Y por eso esas mujeres se están suicidando. Yo ya perdí la cuenta del número de celebridades. ¿Se han dado cuenta ustedes el número de celebridades que se han suicidado, no? Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Para mí, o sea, yo tengo como tanto cariño, no me considero de ninguna manera un artista, pero tengo tanto cariño hacia el mundo del arte, tanto, tanto. Miren, yo tengo capacidad de admiración muy grande. A mí me dolió muchísimo el suicidio de Amy Winehouse, aquella británica. Oiga, mire, en serio, es de las voces más bellas que yo haya oído en toda mi vida. Eso no significa que su estilo, ni mucho menos la letra de sus canciones me gustara. Pero qué voz, qué voz. Y esta Whitney Houston, ¿usted recuerda la voz de esa mujer? ¿Usted recuerda la calidad de esa mujer? Y se matan. Y tienen todo el dinero del mundo. Y tienen todos los orgasmos que quieren, y tienen todas las parejas que quieren. Y todas experimentan con que soy monosexual, asexual, bisexual, homosexual, medio lesbiana, medio... ¿Qué son esas tonterías? ¿Qué son esas tonterías? ¿Tú crees? Me gusta ese verbo tinkering. ¿Tú crees que tinkering with your sexuality is an answer for yourself? Do you think so? ¿Tú crees que ponerte a jugar con tu sexualidad y a ver si soy medio lesbiana o si soy medio hetero o si soy medio qué o mañana qué soy, hoy qué soy? ¿Tú crees que eso te va a llevar a alguna parte? ¿Tú crees que ponerte a jugar con tu cuerpo te va a llevar a alguna parte? Entonces todas estas son mujeres que se han puesto a jugar con su cuerpo, que se han puesto a jugar con sustancias, que se han puesto a jugar con todo tipo de experiencias y finalmente se sienten vacías porque la única respuesta para el vacío es dar. El vacío solo se soluciona dando. Y nosotros tenemos una persona que nos recuerda que la única manera de solucionar el vacío es dando. Y esa persona humana que nos da ese testimonio, se llama María. Se llama María. Es ella. Es ella la que lo está mostrando. Yo quiero recordar aquí, mis hermanos, una frase que decía en aquel pequeño clip para televisión, para internet, que tuve ocasión de filmar el día de ayer. Yo quiero repetir una frase que me parece importante. María es bendita entre las mujeres. María no es bendita al margen de las mujeres, en contra de las mujeres, afuera de las mujeres. María es bendita entre las mujeres. Mujer, deja de pelear con tu ser femenino. De hecho, y con esto vamos llegando al final de esta reflexión, de hecho, mis hermanos, de hecho, todo en el cuerpo femenino grita vida, todo. Todo en tu cuerpo, mujer, todo grita vida. Como comentaba en aquella entrevista que me hicieron, recuerdo con cariño a un sacerdote misionero que le hablaba a un grupo de chicos y chicas hace ya bastantes años, y les hablaba exactamente sobre este tema, sobre el cuerpo de la mujer, y decía, todo en el cuerpo de la mujer habla de vida. ¿Por qué la mujer tiene las caderas distintas de como la tenemos los hombres? ¿Por qué? Porque hay un espacio que se abre. ¿Para qué? ¿Para qué? Para dar vida. Llevas dentro de ti ya una cuna. Ya tienes dentro de ti una cuna, ya la llevas. Ahora, tú puedes pelear con eso. Puedes pelear, sí. Tú puedes entrar en guerra con eso. Pero te das cuenta que entras en guerra contigo misma. Contigo misma. Mira, por ejemplo, esto. El otro elemento de la belleza femenina, que indudablemente es importante para mujeres y hombres, es el busto, los pechos. ¿De qué hablan? Vida. Vida. Es para dar vida. Es impresionante. Cuando uno se pone a pensar en eso, es impresionante. Mira otro detalle, el oído. En un experimento tomaron a 5 mamás que tenían bebés pequeños. Y en una misma habitación, obviamente muy grande, pusieron a dormir a las 5 mamás y a los 5 bebés. Los bebés lloran. ¿Sabes lo increíble que es el cerebro de la mujer? ¿Sabes lo increíble que es? Cada mamá se despertaba cuando lloraba su bebé. O sea, pregúntame a mí, que soy varón, pregúntame a mí qué capacidad tengo de distinguir un llanto de otro. Pero la mujer tiene esa capacidad, el cerebro femenino es increíble. Decíamos ayer, y lo hemos comentado en otras oportunidades, el cerebro femenino es hiperconectado. Eso quiere decir que la capacidad de percepción integral del estado de una persona lo tiene la mujer. ¿Y tú sabes una cosa? Eso es vital para ser mamá. Porque es que lo que necesita una mamá frente a un ser humano indefenso, pequeñito, que se llama bebé, ¿qué es lo que necesita? Pues intenta preguntarle al bebé de 2 semanas... A ver, cuénteme, ¿qué le sucede? Toca deducirlo, toca descubrirlo. ¿Y cómo lo descubre la mujer? Lo descubre viendo, tocando, oyendo y a veces oliendo. La mujer aplica todo su ser al bebé. La mujer tiene esa capacidad. El hombre no la tiene. El hombre puede tratar de desarrollarla, por eso hay una cantidad, ahora llaman a eso memes, ¿no? Los famosos memes, esas fotos que se repiten o videos que se repiten mucho en internet y que se vuelven virales, llaman ahora. Lo que se distribuye muy ampliamente lo llaman viral. Entonces un meme es una foto que, o un video o algún otro tipo de texto, lo que sea, que se ha repetido mucho y que se convierte en viral. Y hay memes que muestran eso. Entonces, ¿cómo cuidan las mujeres a los bebés? Entonces representan pues la mujer que carga al bebé, la mujer que mece al bebé, la mujer que le canta al bebé. Luego presentan a un ingeniero. ¿Hay ingenieros por aquí, por favor? ¿Ingenieros hombres hay por aquí? No tenemos muchos ingenieros, hay técnicos, mecánicos, sí, claro, claro, no se avergüencen. Oiga, y presentan a uno de estos técnicos, a uno de estos ingenieros, lo ponen a cuidar el bebé. Y entonces, ¿qué hace él? Porque él quiere seguir trabajando, pero pues también tiene el bebé. Entonces el bebé, el trabajo, aquí tiene su computadora, aquí tiene el bebé. Entonces lo que hace es tomar una de esas cintas grandotas, de esas cintas grises grandotas, y agarra al bebé y lo pega a la pared. Y ahí lo puede ver. Y ahí está, ahí queda el niñito casi crucificado, ¿no? Claro, nosotros los hombres tenemos que aprender a ser más detallistas, más afectuosos, más expresivos. Pero es que hay cosas que vienen de naturaleza. Hay cosas que vienen de naturaleza. Entonces date cuenta que tu ser está hecho para eso. Y eso es lo que nos recuerda María. María es, óyeme esta frase, María es escandalosamente mamá. Escandalosamente mamá. O sea, es una mamá plena, toda, feliz en ser mamá. Es escandalosamente mamá. No es mamá a pedazos, a ratos, mientras se puede, mientras no entra en conflicto con. O sea, mientras no me salga el trabajo en el DF, ¿no? Ella no es mamá mientras me sale el trabajo en el DF. Ella es mamá con todo su ser, con todo su ser. Y entonces ahí es donde yo pregunto, ¿tú cómo valoras el desempeño de una persona por lo que produce? ¿Y qué produce esa persona? Produce inventos, produce cosas, produce contratos, produce negocios, produce dinero. Dime cómo tenemos que amar. Dime cuánto le tenemos que agradecer a la persona que produce maravillosos seres humanos. Eso es una mamá. Eso es una mamá. Entonces, si vamos a valorar al que tiene grandes inventos, al que escribe buenos libros, al que logra grandes negocios, si vamos a valorar a las personas que tienen eso, está bien, valorémoslas. Pero valoremos mucho más a la persona que es capaz de producir grandes seres humanos. Y esa persona se llama mamá. Entonces ahí es donde yo me doy cuenta del mundo tan difícil en el que estamos viviendo. Una de las empresas más grandes de Internet es, por supuesto, Google. Google suele sacar cada día o casi cada día una manera, una presentación distinta, y eso lo llaman un doodle. ¿Y los doodles qué son? Son las maneras como Google presenta su propia empresa cada día, casi siempre recordando a alguien. Recordando a un inventor, recordando a un político, recordando a una escritora, recordando a una artista. Muchas veces, muchos de esos doodles que tiene esta compañía y que presenta todos los días en internet, muchos de esos doodles se refieren a mujeres. Pues yo los reto a ustedes, devuélvanse los últimos 5 años de Google, devuélvanse los últimos 5 años y encontrarán que se ha hecho el elogio de muchas mujeres, con lo cual pues estoy de acuerdo. Entonces repito, ahí salen bailarinas, actrices, escritoras, científicas, estadistas, economistas, mujeres de empresa. En 5 años nunca he visto una sola mamá. Google jamás elogia a la mujer por ser mamá. Jamás, jamás. Facebook jamás elogia a la mujer por ser mamá. Jamás. Twitter jamás elogia a la mujer por ser mamá. Jamás. Entonces yo entiendo que las jovencitas, tenemos aquí algunas jovencitas por ejemplo, las jovencitas viven en un mundo donde la mujer es elogiada si produce dinero, si tiene éxito empresarial, si es muy bonita, si tiene una gran presentación, si logra un gran concierto. Esas son las mujeres que son elogiadas. Hay mujeres a las que la prensa no se cansa de elogiar. Así realmente sea muy cuestionable su legado. Mira, por ejemplo, el caso de esta mujer llamada Madonna, una mujer que se hartó de escupir blasfemias contra Cristo y contra la iglesia y contra la Eucaristía y contra la cruz, entre otras muchas cosas. Mujer escandalosa en todos los aspectos sexuales en que podía hacerlo. Acaba de cumplir 60 años y todos los medios de comunicación tienen que hacerle eco a los 60 años de Madonna. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Que para una chica en nuestro tiempo, esas son las mujeres que ellas están viendo. Ellas están viendo que una Madonna es elogiada y es aplaudida. Y Google me está diciendo que las científicas, las escritoras, las artistas, las cantantes son elogiadas. Pero por ninguna parte la maternidad recibe elogio, por ninguna parte. Entonces tienes a la mujer que tiene su cuerpo que grita vida, tienes a la mujer que tiene su corazón que grita vida, tienes a la mujer que tiene su alma que quiere dar vida, su cuerpo que quiere dar vida. Pero todos los medios de comunicación y todo el mundo corporativo lo que le está diciendo es: vive para ti, concéntrate solo en tus metas, logra lo que tú quieres, vive para tu dinero, vive para tu prestigio, vive para tus orgasmos, vive para tus placeres, vive para tus paseos. Y ese es todo el mensaje. Entonces, ¿qué tenemos como resultado? Una cantidad de mujeres rotas. Porque todo su cuerpo y su corazón están hechos para dar vida. Pero todo el medio cultural en el que se encuentra lo que les dice es: vive para ti, concéntrate en ti, no te importe nadie. Entonces tenemos a una generación de mujeres rotas. A mí me parece que el principio de la sanación de una generación de mujeres rotas es empezar a recuperar nuestra amistad con María Santísima. Y por eso yo les digo descaradamente, ya que María es escandalosamente mamá, descaradamente mamá, yo les invito a que seamos descaradamente amigos de ella. La primera relación que yo encontré con María Santísima no fue como mamá. Yo en primer lugar la sentí como amiga, como mi gran amiga. Y a mí me parece, con el debido respeto, yo todo lo respeto, en el amor a la Virgen, pero a mí me parece que ese es un buen camino. Y yo quiero invitarte a todas las mujeres, sobre todo aquí presentes, empieza a descubrir a María como amiga. Empieza a descubrir, mira, hazle oraciones pequeñas. Dile, haz una oración por mí, María, por este examen que tengo, por esta entrevista que tengo, por esta amistad que nace, por esta preocupación que tengo. Vuélvete amiga de ella. Vuélvete muy amiga de ella, empieza a descubrirla como amiga. Yo estoy seguro que María nos va a ayudar a sanar muchos corazones. Terminamos, mis hermanos, con tres recomendaciones sobre este hermoso tema de la maternidad. Tres recomendaciones. Primera, los varones, nosotros los hombres, los varones tenemos una terrible responsabilidad en el desprecio actual a la maternidad. Por consiguiente, tenemos también una gran responsabilidad en que las cosas cambien. Nosotros los varones, en general digo, y durante mucho tiempo, hemos dejado la maternidad como un problema de la mujer. Si quedó embarazada, ¿por qué no se cuidó usted? Usted verá qué hace. Ese es un lenguaje criminal y asesino. Ese es un lenguaje asesino. Hablarle a la mujer de esa manera es un crimen. Usted no puede hablarle a una mujer así. Porque precisamente en la medida en que dejamos la maternidad, en que dejamos la fecundidad como un problema de la mujer, entonces un día la mujer se cansa y dice: pues yo ya no quiero ese problema. Y ese es el momento en el que estamos. Si la maternidad va a ser un problema para mí, entonces yo no quiero ese problema. Pero así como los hombres hemos tenido una responsabilidad en crear ese terrible problema, los hombres también tenemos una hermosa oportunidad de solucionar ese problema. ¿Cómo? Con el respeto, con la ayuda, con la escucha, con la colaboración. Una mujer que quiere ser mamá y que se siente amada por un hombre que ella admira y quiere y que la apoya, esa mujer es la mujer más feliz del mundo. Es la mujer más feliz del mundo. Muchas mujeres sí quieren ser mamás, pero no quieren ser mamás ni a la fuerza, ni solas, ni como quien carga un problema. Quieren ser mamás, pero mujeres que se sientan amadas, acompañadas, apoyadas. Eso es lo que quieren. Entonces, si nosotros queremos recuperar el don de la maternidad, nosotros los hombres tenemos una gran tarea que hacer. Una tremenda tarea que hacer. Segunda recomendación. Necesitamos verdadera y sana educación sexual. Es decir, Una educación que no se centre simplemente en el placer y en la técnica. Necesitamos verdadera educación sexual. ¿Y la verdadera educación sexual en qué se centra? Se centra en la complementariedad, en el respeto, en el encuentro, en la ternura, en la fecundidad. Esa es la verdadera educación sexual. Y les vuelvo a repetir uno de los consejos que les di ayer. Hablen de sexo con sus hijos, hablen de sexo con sus hijas. Porque lo que tú no hables de sexo con tu hija, se lo va a enseñar una amiga, se lo va a enseñar una página pornográfica, se lo va a enseñar una profesora degenerada en la escuela. Recuerden que hay mucha degeneración ahora en las escuelas. Tengan en cuenta ese detalle. Hablen de sexo a tiempo, progresivamente, con respeto, pero hay que hablar de sexo con los hijos y con las hijas. ¿Y qué hay que hablar de sexo? Hay que hablar de sexo como una realidad humana que incluye complementariedad, respeto, ternura, cercanía, comunicación, fecundidad. Es que el sexo es un invento de Dios y hay que saber vivirlo sana y santamente. Sana y santamente. La inmensa mayoría de las personas van a tener una vida sexual. Entonces, enséñales a tener esa vida como Dios la pensó, en la fidelidad, con la bendición del sacramento, con complementariedad. Esa es prevención. Esa es prevención. Y tercero, necesitamos mucha formación. Formación. ¿Qué significa formación? Conocer los enemigos. Viste que mencionamos en esta charla dos enemigos terribles, ¿no? Uno se llama capitalismo salvaje y otro se llama neomarxismo cultural. Esos dos grandes enemigos hay que conocerlos muy bien, porque mucha gente no sabe ni siquiera de dónde le están llegando los golpes. Si a usted lo agarran y le ponen una capucha negra en la cabeza y lo empiezan a golpear, usted no puede ni defenderse. Por lo menos quíteme la capucha, hermano, ¿cierto? Para saber quién me está pegando. Entonces hay que quitarse la capucha y hay que darse cuenta de lo que está sucediendo, y lo que está sucediendo se llama capitalismo salvaje y se llama neomarxismo cultural, y hay que conocer de eso. Con todo cariño les pongo al servicio de todos ustedes mi canal de YouTube, para quienes no lo conozcan. Yo tengo un canal, vamos llegando a 6.000 videos, ojo con eso. Vamos llegando a 18 millones de visitas. Yo no lo puedo creer, 18 millones de visitas. Acabamos de pasar 91.000 suscriptores, o sea que ya casi me gradúo de YouTuber. Teóricamente uno se gradúa de YouTuber con 100.000, ¿no? Con 100.000 suscriptores, pues ya falta poco. Si ustedes se suscriben, más rápido llegamos. Hay que suscribirse y hay que activar la campanita, ¿no? Acuérdese la famosa campanita para que le avise cada vez que hay un video nuevo. Son 6.000 videos. 6.000 videos a los que estamos llegando, 18 millones de visualizaciones. Esa es la realidad de ese canal. Ahí hay mucho de formación. Hay que aprender de temas de ideología de género. Eso está pasando ahora mismo. Hay que aprender de neomarxismo cultural. Eso está pasando ahora mismo. Hay que formarse. Entonces, ¿cuáles son las tres recomendaciones para recuperar el don de la maternidad tras las huellas de María Santísima? Primero, nosotros los hombres tenemos una responsabilidad. Cuidadito voy a oír yo. Hombres todavía maltratando a las mujeres, hablando con insultos a las mujeres, humillando a las mujeres. Cuidadito voy a seguir oyendo eso. Eso tiene que quedar para siempre en el pasado. Cualquier género de maltrato a la mujer tiene que quedar en el pasado. No podemos seguir en ese camino. Y le digo una cosa. Esto no es una maldición, pero es una realidad que se cumple. Cuanto más maltrata usted a su esposa, más verá usted sufrir a sus hijas. Y acuérdese de mí. Porque usted está enseñando a sus hijas a que sean tratadas como cosas. Y una mujer no es una cosa. Lo cual no significa que las mujeres no tengan parte de responsabilidad. Y por eso conté también la historia de aquella mujer que abandonó el hogar porque le iban a triplicar el sueldo. Imagínate. ¿Para qué necesito yo hijos teniendo 10.000 dólares más cada mes? ¿Para qué necesito yo hijos? O sea, mis hijos valen menos que $10.000. Hay mujeres que piensan así. Entonces, las tres recomendaciones, ¿cuáles son? La parte de nosotros los hombres. Hay que rodear de respeto y de apoyo a la mujer. Una cosa es ser mamá peleando contra el universo entero y otra cosa es ser mamá respaldada, amada, apoyada por un hombre que realmente te quiere. Son dos cosas distintas. Segundo, necesitamos buena y sana formación sexual. Y les repito, el hogar tiene que ser el espacio donde se hablen estas cosas. Pero para eso, tercer consejo, formación. Tienes que formarte mucho. ¿Esta batalla se puede dar? Sí. ¿La vamos a ganar? Sí. ¿Quién nos muestra la certeza de la victoria? María Santísima. Pero hay que empezar. Hay que empezar y hay que avanzar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.